Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y en este día en el que conmemoramos la victoria de Cristo sobre la muerte, Él ha vencido, Él es el Señor, Él es el Salvador, es Él que nos ha rescatado de las garras de la muerte, ya no seremos nunca su prisionero. Vamos a testimoniar, a hacer presente esa realidad que se hizo nuestra en el bautismo, pues por medio de la expresión del agua que ayer, la noche santa de la vigilia, fue bendecida. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que nos bendiga con este agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Cantemos el himno de alabanza, invocando a Jesucristo, el Señor, mediador nuestro, sentado a la derecha del Padre. Gloria in excelsis Deo. Deus, Pater Omnipotens,
Domine fiat unigenite, Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, filius patris. Clitoris peccata Dios, que en este día vencida la muerte nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu unigénito, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por tu Espíritu resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados». Palabra de Dios. Diga la casa de Israel, eterna.
es excelsa, no he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Desde ese día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra Señor, quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a la gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla y, muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mí, Señor glorioso, la tumba, a mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro.
se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Verdaderamente resucitó el Señor. Queridos hermanos, hoy, bueno, pues es el día más grande desde el punto de vista de la celebración cristiana. Y hoy es que celebramos, pues, que lo inaudito, lo que de ninguna manera quizás podíamos imaginar por nosotros mismos, ha ocurrido, ha acontecido. La liturgia viene en nuestra ayuda para tratar de explicarnos qué es eso tan grande que ha acontecido. Lo vemos en los signos que ayer en la Noche Santa la liturgia nos dejó. Vemos aquí en medio de nosotros, presidiéndonos, ¿no?, este cirio pascual, porque él es la luz que ha venido a disipar toda tiniebla. Vemos también el agua que fue bendecida en esa misma noche santa, la cual nos recuerda el acontecimiento salvífico fundamental de nuestra vida, cuando pasamos a ser hijos de Dios, porque nosotros somos los herederos de Dios. Lo que le corresponde a él nos corresponde a nosotros como hijos. Eso es lo que nos manifiesta. Todos sabemos que Cristo hoy ha resucitado. Lo que pasa es que no siempre resulta del todo fácil saber, bueno, pues qué hay detrás de esa expresión de que ha resucitado el Señor. ¿Qué es lo que quería decir? A mí, y otras veces lo he referido, siempre me llama mucho la atención el hecho de que ni siquiera los que estaban más cerca de Jesús, los que lo conocían, lo escuchaban hablar todos los días, le veían hacer portento, llegaban a ser capaces de imaginar qué era eso de resucitar. Hay un texto emblemático que es cuando los discípulos bajan del Tabor después del episodio de la transfiguración y Jesús les ha anunciado pues su muerte, su pasión, su muerte. Trata de animar el espíritu cuando llegue la catástrofe de la pasión, ¿no? Trata de animar pues la esperanza y les dice, pero al tercer día resucitaré entre los muertos, ¿no? Y termina el texto diciendo que los discípulos cuando bajaban iban preguntándose entre ellos que qué sería eso de resucitar entre los muertos, ¿no? Y es que no nos resulta del todo fácil llegar a percibir en qué consiste ese misterio y la grandeza y significación que tiene en la vida, nuestra vida, en la vida de los cristianos. Es verdad que ellos habían contemplado, bueno, pues una cierta, podríamos llamar, resurrección. Ellos habían visto resucitar a Lázaro, habían visto resucitar a la hija de Jairo, habían visto pues con esa especie de dominio también sobre la muerte. Pero aquello en el fondo se parecía tan poco a la resurrección de Cristo que cuando Cristo muere, lo que menos se podían imaginar los discípulos es que iba a resucitar. A lo largo de estos días de la octava pascual se nos van a ir narrando, bueno, pues los encuentros con el resucitado y lo que vemos en todos los discípulos, especialmente en los más cercanos a Jesús, es el no creerse. El decir, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo, que de verdad Jesús vive? Pero ¿eso cómo ha podido ser? Claro, uno dice, bueno, si lo vio hacer en otros, ¿por qué en sí mismo no lo haría? ¿Por qué él no, igual que Lázaro se levantó de su tumba, no se levantará también el Señor? Sin embargo, ellos no eran capaces de imaginar aquello. Y en el fondo lo que les pasaba, que nos puede pasar a nosotros, es que no lleguemos a ser capaces, no es fácil, ¿eh?, porque se nos presenta como un misterio, de entender ¿qué es eso de resucitar entre los muertos? Si nosotros nos dijeran, bueno, alguien, imaginad, y por desgracia es cada vez más frecuente de gente que está muy lejana a la fe, y nos dijeran, ¿pero qué es resucitar? ¿En qué consiste la resurrección? Pues quizás como una frase emblemática podríamos decir, pues que Cristo ha vencido a la muerte. Lo que pasa es que tampoco eso nos es nada claro. Y desde luego no nos es nada claro, pero no es porque no conozcamos lo que es la muerte. Porque la muerte sí que la conocemos.
Es verdad que en el contexto que nos ha tocado a nosotros vivir, pues tratamos de disimular. Escondemos la muerte, eso muchas veces lo habéis escuchado, ¿no? Antes, pues la gente moría en sus casas, las tenían más próximas, se nos recordaba cuál era el destino. Hoy, bueno, pues todo, la mayor parte de nosotros, pues moriremos en un hospital seguramente, después tendremos el tanatorio. De alguna manera la muerte es un poquito escondida, pero nosotros, nadie nos engaña, ni nosotros somos capaces de engañarnos. Nosotros sabemos que ella está ahí y que ella nos está esperando a cada uno de nosotros. Y además sabemos lo poderosa que es, porque no tenemos nada para luchar contra ella. Ella es una señora poderosa y terrible, ante la cual no se ve conmovida por nuestras lágrimas, no se ve conmovida por nuestro poder. Esto quizás lo vemos de un modo especial cuando quien ha muerto es alguien que nosotros hemos amado mucho y hemos querido mucho. Haríamos cualquier cosa para ser suficientemente poderosos, para ser suficientemente capaces de vencer nosotros a la muerte. ¿Cuánto nos alegraría el corazón ante la tumba, ante el féretro de alguien, de un familiar nuestro, amado, querido, poder ponernos delante de ese féretro y decir, a ti te lo digo, levántate? Pero nosotros sabemos que no podemos hacer eso. Nosotros sabemos que ella tiene la victoria y que más allá de cualquier deseo, no importa, me da igual cuánto dinero tengas en el banco, lo poderoso que seas, cuánta gente dependa de ti, no habrá ninguna palabra tuya capaz de vencerla. Cuando la muerte llega y se nos hace presente, especialmente en aquellos que amamos, nosotros sabemos que solo podemos escurrir el bulto. Solo podemos irnos con el rabo entre las piernas, porque ella es poderosa y ella no puede ser vencida por ninguno de nosotros. La gran noticia que hoy nosotros estamos conmemorando en esta Pascua es que no es verdad eso, que la apariencia nos da y que la muerte sí ha sido vencida. La muerte sí ha sido derrotada, que ella ya no es capaz de retenernos para siempre en una tumba, porque la losa ha sido corrida por aquel que ha resucitado y lo ha cambiado absolutamente todo. Es verdad que tenemos que entender bien en qué consiste ese vencer a la dichosa muerte, ¿no? Es verdad, podríamos entender como que hay como dos maneras de resucitar. Una que sería quizás aquella que a veces en la cortedad de nuestro corazón. Hay cosas demasiado hermosas que no somos capaces ni siquiera de imaginar, ni siquiera de desear. Podría ser que ante el féretro de alguien amado lo que aspirásemos es que, bueno, pues que volviese a la vida. Después de atravesar la puerta del umbral, el umbral de la muerte, pues hubiese la posibilidad como de volver atrás, ¿no? Pero nosotros sabemos que tampoco eso es lo que deseamos. Muchos de esos seres queridos que nosotros hemos despedido, pues han muerto porque es ley natural, pues acompañado, pues eso, lo hemos ido viendo cómo se han ido empequeñeciendo, pues en la enfermedad, en la misma vejez, y cómo de un modo definitivo se han empequeñecido y hasta qué punto para entrar en aquel féretro. Nosotros no aspiramos sencillamente a un paso atrás, de tal manera que se diese una nueva oportunidad para que la muerte, bueno, pues se riera un poco de nosotros y nos dijera, bueno, ahí lo tienes un ratito, te lo voy a dejar algo, porque eso no solucionaría nuestro problema. Porque nosotros lo que aspiramos no es a tener un poco más, nosotros lo que aspiramos es a tener la totalidad de la vida. El corazón del hombre ha sido hecho para la vida eterna y no nos basta, por grande que sea nuestro periodo de tiempo. Nosotros, y nuevamente nos lo muestra el amor es el que abre la visión, el que abre los ojos del corazón y nos permite ver las cosas tal y como son. Con aquellos que nosotros amamos, no queremos sencillamente que esté presente su recuerdo, su memoria, no, no, nosotros queremos amarlo. Y para amarlo necesitamos que viva, y además necesitamos que viva para siempre. Por eso la muerte de Cristo no es sencillamente como las otras muertes, la de Lázaro, la de la hija de Jairo, una especie, pues eso, de paso atrás. Sino que en la muerte de Cristo Dios ha dado un paso adelante y un paso con tal capacidad que le ha llevado no más allá, sino al fondo del todo, a la profundidad de todo, a la misma vida eterna. Él ha hecho que todo sea transformado, que todo sea cambiado, que como os decía antes, la lápida, la roca que tapaba el sepulcro ya haya sido corrido para siempre y la muerte haya perdido su poder. Ahora es ella la que huye humillada por el poder de Cristo. Ahora es ella la que sabe que ya no tiene nada que hacer con nosotros.
porque nosotros en la resurrección de Cristo hemos también vencido a la muerte. Mirad, Él, nos dice San Pablo, resucita como primicia, porque Él es el primero, el primogénito. En un sentido literal, el término hebreo, lo que significa primogénito es el que rompe el seno. Pues Cristo, con su resurrección, ha roto el seno de la vida eterna y nos ha abierto un camino, nos ha abierto las puertas del paraíso para todos y cada uno de nosotros. Y esto no es solo importante, digamos, en el momento de nuestra muerte, porque lo que nos da la resurrección no es un modo de morir, sino es un modo de vivir. Cuando la muerte reinaba, uno podía verlo todo relativizado por su victoria. Podíamos pensar, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo, tanto sufrimiento, si al final lo que va a quedar es una tumba? Da lo mismo que lo hayamos hecho bien, que lo hayamos hecho mal, da lo mismo que hayamos hecho... No, no, todo quedaría en una tumba. Da lo mismo hasta cierto punto lo que amemos. Es verdad que podríamos decir, bueno, pero podemos contentarnos con una especie de carpe diem, ¿no? De vivir el momento, pero nosotros sabemos que eso no deja de ser pues una especie de anestesia que nos enajene momentáneamente de lo que va a pasar. Pero es que Cristo ha resucitado y entonces ha llenado todas las cosas de un valor nuevo, donde ya adquiere en esa ciudadanía del cielo que nosotros hemos adquirido un significado distinto. Mirad, haz el bien siempre y permanentemente, porque aunque este mundo no te recompense, hay alguien que desde el mismo cielo será capaz de ver hasta la última gota de esa bondad, de esa alegría, de esa misericordia, porque todos y cada uno de nuestros actos están destinados a esa ciudadanía del cielo. Nosotros sabemos que por aquí somos peregrinos, que estamos pasando, pero tenemos el gozo y la alegría de que tenemos una patria última, y esa es la que ha sido posible por esta victoria de Cristo sobre la muerte. Hermano, a lo largo del día de hoy, también de la octava pascual, mucha gente, y nosotros lo haremos, felicitaremos la Pascua. Cuando felicitemos esa Pascua, cuando de un modo, con unas palabras o otras, podamos decir Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado, que sepamos que la única batalla verdaderamente trascendental, aquella que marcará cualquier otro posible batalla, ya está vencida, ya está ganada por nuestro Señor. Nosotros hoy hemos sido traídos nada más y nada menos que a la vida eterna, a la vida para siempre. Y tal, y como hicimos ayer en la noche santa, en la noche de la solemnidad de la Pascua, vamos a renovar pues nuestras promesas bautismales. Vamos a agradecer desde lo profundo del corazón a Dios que a través del bautismo nos ha hecho partícipe en su victoria. Queridos hermanos, por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovamos las promesas del santo bautismo con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Así pues, ¿renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestras peticiones. Por medio de Jesucristo, el Señor resucitado de la muerte por el poder del Espíritu Santo, dirijamos en este día santo nuestras súplicas al Padre.
por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todas las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Señor, en la plegaria de tu Iglesia, el anhelo de toda la humanidad, la resurrección y la vida sin término. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, a quien has constituido, Señor, de vivos y muertos, cabeza de la nueva humanidad, que vive intercediendo por nosotros y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Rebosantes de gozo pascual, ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu Iglesia.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo queremos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en el santo propósito a tus hijos que hoy, por el bautismo, has agregado a tu pueblo, y concédeles andar siempre en una vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y con un corazón lleno de alegría y vida por la victoria de Cristo sobre la muerte, nos dirigimos a Dios con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Thank you.
Oremos. Protege, oh Dios, a tu Iglesia con misericordia perpetua, para que, renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Para recibir la bendición. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo os defienda de toda asechanza del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Y antes de que terminemos con la plegaria a la Virgen del Regina Cheli, pues quisiera pues dar las gracias a todos los que han hecho posible este, bueno, pues fantástico Triduo Pascual, desde el Domingo de Ramos, el jueves de la Eucaristía, el viernes de la Adoración de la Cruz, ayer la Vigilia Pascual. Han sido muchísimos, ¿no? Pero de un modo especial, bueno, pues dar las gracias a quienes han preparado cada día
pues la celebración, de modo especial a José María, también a los acólitos que cada día han ido haciendo lo posible, también agradecerle a la Hermandad de la Quinta Angustia el que, bueno, durante toda esta octava tengamos con nosotros, pues haciéndonos patente esta victoria de Cristo con esta magnífica talla de Jerónimo Hernández, del crucificado, y de un modo muy especial, pues quisiera darle las gracias al coro, al organista, a la salmista y a todo el coro. Nosotros tenemos la suerte de tener este coro, para nosotros es fundamental, porque la celebración cristiana no es lo mismo con música que sin música, ¿eh? Es algo clave. Por eso, de corazón, no solo por vuestra presencia en estos días, sino por vuestros ensayos durante todo el año, pues agradeceros muchísimo el que nos facilitéis y nos ayudéis en nuestras celebraciones. Siempre estamos buscando voces, así que si hay alguno, especialmente masculina, que son las que más escasas, que le gusta cantar, no hace falta que sepa música. Lo que necesita saber para leer las partituras y tal, se le enseña. Pero si hay alguno que se anima, sería muy bueno. Antonio Bernalte es el director con Amelia y él pues estaría dispuesto a eso. Igualmente, si sabéis de alguien que le gusta cantar, que le gustaría participar, pues esta es una ocasión pues estupenda. A todos, pues feliz Pascua, que verdaderamente la luz del resucitado llegue a vuestras vidas. Vamos a cantarle a la Virgen el Regina Cheli. Resurrección en filitu y domini nostro Jesucristi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genitricem virgine Maria perpetua capiamus gaudi e vite, pereunde in Christum dominum nostrum. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.